Gracias, compañeros en estudio. Auditorio, gracias compañeros en estudio, auditorio de Hable Como Habla, precisamente en el departamento de Copán. En este momento reportamos que en el municipio de Trinidad de Copán, hoy en horas de la madrugada, la posta policial de Trinidad de Copán fue visitada por los amigos de Lo Ajeno. Los amigos de Lo Ajeno visitaron la posta policial en la ciudad de, precisamente en el municipio de Trinidad de Copán. Oiga muy bien, compañeros. Oiga muy bien usted, compañeros. Ni la policía se salva de los delincuentes. Ni la policía se ha salvado de los delincuentes. Y es que durante la madrugada, cuando elementos policiales asignados a este municipio andaban haciendo patrullajes en una aldea cercana que se llama Cerro Azul, por denuncias en ese sector, ladrones se le metieron a robar al edificio que funciona en pleno centro del casco urbano de Trinidad Copán. Los uniformados se percataron del robo cuando regresaron de su misión hace pocas horas, ya cuando era de día, con esta luz de día, y vieron todo desordenada la posta policial, con las gavetas abiertas y un desorden en los escritorios, como que andaban buscando algo más. Dentro de los robados se encuentra un fusil propiedad de la Secretaría de Seguridad, asignado a uno de los elementos policiales de esta posta de Trinidad Copán. Hasta el momento no se tiene información de qué pudo haber pasado, ni con qué intención se llevaron este fusil y las municiones. Pero desde ya andan elementos de la DPI desplegados por diferentes lugares para dar con el paradero de los facinerosos y recuperar esta arma mortífera de grueso calibre que se han robado de la posta policial en Trinidad de Copán.